Horacio Cartes sabe que es uno de los candidatos con más posibilidades, según los sondeos, de ganar la presidencia de Paraguay. Sonriente, votó temprano este domingo en una elección que podría hacer regresar al poder a su partido Colorado, desbancado por el izquierdista Fernando Lugo en 2008, tras 6 décadas de gobierno. 10 meses después de la crisis política desatada por la destitución de Lugo, los paraguayos vuelven a las urnas. Todos los paraguayos hacemos parte de nuestra gran República del Paraguay y pedir a Dios de que sea una gran fiesta cívica hoy. Según todas las encuestas previas, el principal rival del multimillonario Colorado es el senador Efraín Alegre, del oficialista Partido Liberal. Acosado por las cámaras y seguidores, él también votó temprano y confiado. En el Paraguay hace años que hemos superado esta distancia, sabemos sumar, multiplicar, restar, así que no veo ninguna posibilidad que se pueda trastocar los resultados, cambiar los resultados. Los resultados van a ser lo que la gente decide hoy. Hombre de confianza y ministro de Obras Públicas de Lugo, Alegre militó desde joven contra la dictadura del general Alfredo Stroessner, de 1954 al 89. Ahora combate en las urnas al Partido Colorado, hegemónico por 61 años y sostén de la dictadura de Stroessner. La izquierda, dividida tras la destitución de Lugo, solo aspira al tercer puesto, según los sondeos.